¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Estamos aquí en la octava edición del San Juanazo. Después de un año de estar con nuestro compañero Ramón Olea en su programa, otra vez nos complace con su visita. Y bueno, estamos ya casi acabando el registro. Mañana salimos a las 7:30 de la mañana aproximadamente. Les voy a hacer la recomendación, por favor, vayan muy seguros, lleven siempre una bolsa para que no vayan a tirar la basura, hay que cuidar el medio ambiente. Les quiero platicar un poquito, hemos incrementado un poquito la capacidad de nuestro evento. El año pasado fuimos alrededor de 560 personas, ahora llegamos hasta ahorita a 710 personas. Y una cosa más, por primera vez en la historia, Locos con la Actitud lleva a todos y cada uno de los participantes de este evento asegurados por cualquier situación que pase allá en el recorrido. Muchas gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos al San Juanazo en su octava edición. 4 años como patrocinadores, Bikes and Bob Monterrey, Can-Am BRP. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estoy Bernardo Delfín y Gerardo Martínez. Estamos en el stand de Garmin aquí en el San Juanazo 2016. Es muy importante, yo creo que todos tenemos nuestros carritos y ATVs con una tecnología maravillosa. Que utilicemos la tecnología también para no perdernos en nuestros recorridos. Un GPS Garmin te va a servir para, en el caso de este tipo de eventos, saber exactamente por dónde tienes que pasar y te vaya diciendo si te estás desviando o te estás yendo por otro lado o si te pierdes en un momento dado, te regrese o tomar referencias. Entonces es muy importante que lo hagamos. Nos pueden encontrar, por supuesto, aquí en el evento o allá en Monterrey en la tienda Garmin, que se encuentra situada en la planta baja del Main Entrance de Plaza Fiesta San Agustín. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Estamos arrancando en el San Juanazo, ofreciéndoles nuestra variedad de productos. Venimos de la empresa ATV Concepts y aquí estamos. También contamos con página en internet por si gustan visitarnos, www.atvconcepts.com. Gracias. Presentes en el San Juanazo número 8. Se ve que esta ruta se va a poner a todo dar. Los invitamos para la próxima. ¡Ánimo! Amigos, quiero recordarles que el San Juanazo es una aventura off-road. Bienvenidos, estamos en el octavo San Juanazo, esperando a participantes alrededor de 730 personas. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros en la ciudad de Cadereyta, aquí en Nuevo León, hermanos. Gracias a los patrocinadores que nos hacen posible esto, alrededor de 20 patrocinadores,
y 20 motoclubs de diferentes partes de los municipios de aquí, Cadereyta y estados de Nuevo León. Este San Juanazo nos distingue a los anteriores, que tenemos capacidad de 730 participantes. Y la ruta es un poco más larga, está extrema, está maravillosa la ruta. Con gusto la estuvimos marcando alrededor de 3 meses y medio con algunos compañeros que nos acompañaron. La ruta es de 236 kilómetros, ¿qué les parece? Los invitamos para que el próximo año aquí estén con nosotros en el noveno San Juanazo y seguimos por más. Buenos días, mi nombre es Javier Valverde, venimos de Zacatecas, somos del Club Lagartijas al Sol. Está aquí don David, el licenciado, el Tetos y don David 2. Pues venimos aquí, esperamos que esta ruta, como siempre, del San Juanazo sea de las mejores, que este año cada vez sea la mejor. Aquí les voy a pasar al licenciado que va a decir unas palabras. Sobre todo agradecerles aquí al San Juanazo, esperando, como dice aquí mi compañero, una ruta excelente y que todo salga al 100. Estamos listos ya, señores, el grupo TX8 Monterrey, listos para arrancar este San Juanazo 8 2016. ¡Fierro! ¡Vámonos, raza! Aquí estamos en el San Juanazo, San Juanazo octavo. Somos una fracción del Motoclub Halcones, como siempre, al alba en los recorridos. Hay que echarle para adelante, ojalá y esté la ruta buena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos desde Cadereyta. Este es nuestro primer San Juanazo. Somos el grupo ADF Motoclub. Y aquí están los integrantes. Manito, Güero Cleofas, Octavio, Checo, Chequín, Edson, Eddie, Gustavo. Y aquí estamos presentes en el San Juanazo 2016. Ya listos para la aventura. Aquí andamos, ya iniciando el San Juanazo. Ya estamos todos listos, a punto de dar el banderazo. Halcones Motoclub presente. San Juanazo el octavo. Saludos, raza. ¡Ánimo! ¡Nos vemos en la ruta! ¡Saldo blanco! ¡Gracias! Amigos, aquí estamos nuevamente en el San Juanazo SJ8, agradeciendo a mi familia que tanto amo, que también por ellos hicieron posible este sueño tan hermoso. Y en familia, que a todos, ¿verdad? Gracias por su apoyo, gracias por su amor. Los quiero mucho, aquí estamos. ¡Ánimo!
Aquí estamos en el San Juanazo, en la octava edición. Hasta el momento la atención de los organizadores, todo muy bien. Venimos de Zacatecas, nuestro motoclub se llama Lagartijas al Sol. Vengo con mis compañeros, papá, hermano, y la verdad, 100% recomendada. ¡Y arriba Lagartijas al Sol! Gracias. Gracias a Zacatecas, compadre. Felicidades por acompañarnos, Espero que se le estén pasando chido, ¿Qué les pareció la ruta? ¿Está bonita la ruta? Ándale, Lagartijas al Sol. Lagartijas al Sol, con locos, con actitud. Hermoso, fabuloso. Gracias. No, hay más todavía, hay maravillas. Muy bien trazada, mucha organización. Estuvimos 3 meses y medio trazando la ruta. 236 kilómetros. Sí, pero bien trazadita. Más de 400 anuncios y como unos 20 botes de spray. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí el Club Aventureros de Monterrey, Nuevo León, ATV. Les agradece estas tomas y los invitamos a que nos acompañen en el próximo recorrido. Estará muy padre. Y un consejo, cuídense, la vida es única. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues aquí llegando a esta bonita quinta a un lado del río, estamos en este grupo que venimos de Monterrey, los Muñoz García, estamos haciendo el San Juanazo, un recorrido muy bonito que hasta ahorita pues nos ha tocado una ruta un poquito con polvo, pero muy agradable, y aquí mi compadre Juan Muñoz nos va a hacer una Armando Acuña, venimos del motoclub de Apodaca, vamos ahorita rumbo al bioparque, siguiendo aquí el San Juanazo número 8, y está muy bien, vamos todo en orden, excelente. Pues es un recorrido octavo San Juanazo, un evento de gran tradición ya en Cadereyta, en Nuevo León. El día de hoy no nos tocó la suerte de que estuviera llovido en las brechas, había demasiado polvo, eso hace un poquito más difícil la trayectoria, los carros, demasiado sol, mucho calor, 37, 38 grados, esto lo hace más difícil, pero gracias a Dios ya estamos ahorita en el Blanquillo, a unos 5 o 6 kilómetros vamos a estar en el río Pilón y ahora sí a disfrutar grandemente el evento. Soy Julio César Leal, vamos a la mitad del recorrido, es el punto de la comida, si ven todos estamos aquí comiendo muy sabroso. De aquí pues sigue el río Pilón, un ratito más y más tardecito nos vemos en Bahía. Gracias. Yeah.
gorditos. Estamos en la final de San Juanazo SJ8, una meta más cumplida, señores, y estamos bien agradecidos con nuestros patrocinadores, todos los motoclubs que nos han acompañado. Ha sido un evento, creo yo, espectacular, mucha ruta, mucho evento, mucha magia, mucha carretera, polvo sobre todo y agua, río, fresco, una comidita sabrosa. Y aquí estamos, señores, en la recta final, ya terminando San Juanazo SJ8 y planeando el próximo. Los esperamos, estamos a sus órdenes. Bueno, aquí estamos Club Leones, participando en el San Juanazo. Ya llegamos, hubo un volteado, lo pudimos recuperar y ahorita estamos aquí festejando ya el regreso. Saludos. Hubo un percance de parte de Pablito González, pero no pasó mayores. Aquí los leones lo rescatamos al señor y todo muy bien. La ruta excelente, ya llegamos aquí con Viena Bahía y estamos listos para la próxima. ¡Y fierro! ¡Vámonos! Muy agradecidos, 4 años consecutivos, Bison Boat, BRP Canam, patrocinador oficial, patrocinador número 1, lo puedo decir orgullosamente, de San Juanazo, así es, 2016.
Muy buenas noches, su servidor Alex Barrera, presidente del motoclub Mod Monster ATV México de Reynosa, Tamaulipas. Estamos en el San Juanazo, en Monterrey, Nuevo León. Nos fue excelente, es una excelente ruta y quisiera que mis compañeros les opinaran acerca de este evento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Rodríguez y pues nos fue un poquito mal aquí en la ruta, pero nos gustó mucho, la verdad. Nos dejó tirados el carrito, pero ni modo, aquí seguimos, no nos agüitamos, nos gusta andar, somos extremos y a eso venimos, a batallar. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Miguel Una, del Club Mod Monster, y pues estamos aquí en el San Juanazo. Muy buena ruta, una experiencia muy buena. Aquí tuvimos de todo, piedras, agua, mucho polvo, pero muy fregona la ruta. Lamentablemente no se pudo terminar pues, por cosas mecánicas, pero el próximo San Juanazo aquí estaremos ya mejores, con mejores unidades. Quiero agradecerle infinitamente a mi compadre Tirso Garza, incondicional, marcación de ruta, lunes, martes, miércoles, jueves, todas las semanas, durante 3 meses y medio, hermano. Gracias, Tirso. Te agradezco con el alma, compadre, que me hayas acompañado y me hayas aguantado tanto tiempo, compadre. Bendito se pueda. Lo hacemos con gusto. ¿Cuántos kilómetros nos aventamos, hermano? Fueron 236 de ruta y en un solo día, porque en 3 meses fue un montonal. Tú lo has dicho, es correcto. Bueno, saludos a todos, aquí estamos.